El sexenio de Enrique Peña Nieto llegó a su fin con un agradecimiento del presidente López Obrador y la promesa de que su gobierno no perseguiría a los corruptos del pasado. Pero al mismo tiempo, AMLO sentenció que es la ciudadanía quien decide si hay borrón y cuenta nueva o si los actos de corrupción del pasado serán perseguidos penalmente en cualquier momento futuro. Hasta ahora, los hechos muestran persecución. Licenciado Enrique Peña Nieto, le agradezco sus atenciones, pero sobre todo le reconozco el hecho de no haber intervenido como lo hicieron otros presidentes en las pasadas elecciones presidenciales. Durante la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018, el presidente refrendó su compromiso de campaña de no iniciar una persecución en contra de sus antecesores, aunque aclaró, la palabra final será de su sujeto preferido, el pueblo. Pero al contrario de lo que pudiera suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie. Porque no apostamos al circo y a la simulación. No habría juzgados ni cárceles suficientes. Y lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación. Pese a este discurso, 7 meses después de la toma de protesta de AMLO, la Fiscalía General de la República dio un paso fundamental y presumiblemente sin retorno en la tan cacareada lucha contra la corrupción, la detención del abogado Juan Collado. En el discurso López Obradorista de la corrupción institucionalizada, el nombre de Juan Collado tiene poco eco. Sin embargo, este abogado es representante de poderosos políticos priistas, por lo que es una pieza clave en el entramado de corrupción que López Obrador llama... A la mafia del poder. De la mafia del poder. De que hay una mafia en el poder. De la mafia del poder. Sostener jurídicamente la tesis de la mafia del poder es difícil. Sin embargo, sí se ha intentado en otros países. En 2015, la justicia de Andorra, un país pequeño que hasta hace no mucho era un paraíso fiscal, citó a declarar a Juan Collado por lavado de dinero al no poder comprobar la procedencia ilícita de 85 millones de dólares. De este monto, la justicia de Andorra comprobó que una cifra menor, 4.4 millones de dólares, fueron triangulados mediante 3 empresas fantasma a través de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, cuando Peña era gobernador del Estado de México. Andorra pidió colaboración a la PGR, entonces presidida por Raúl Cervantes. Sin embargo, las autoridades mexicanas desecharon el caso alegando que en la riqueza de Collado no había nada ilegal. El caso quedó archivado hasta que llegó el cambio de administración y a 6 meses de que López Obrador dijera ante el Congreso que no habría persecución, Collado fue detenido. Pero, ¿por qué es importante Juan Collado en una posible investigación en contra de Peña Nieto? Ahora, la verdad, pues te lo tengo que preguntar, porque sí se sospecha que Juan Collado ha sido abogado de muchos políticos mexicanos. Así es. Comenzando por Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Exactamente. Históricamente ha sido abogado, sobre todo de gobernantes priistas. Así es. Incluyendo a Peña Nieto. Sí. Entonces, aquí podemos inferir que algunos de esos políticos, pues quizás sacaron el dinero a través de Juan Collado. Lo que sabemos, no sabemos es quién es. Cuando... No quiere decir que todo este dinero sea de Juan Collado. No sabemos de quién es. Sí. Y eso yo creo que es lo que tienen que hacer las autoridades mexicanas. Un mes después de la aprehensión de Collado, fue detenida Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Agrario y Desarrollo Social en el sexenio de Peña Nieto, y quien, de acuerdo con la investigación periodística de la estafa maestra, operó el desvío de al menos 5 mil millones de pesos. Rosario Robles es investigada y hasta ahora es la funcionaria encarcelada de más alto nivel de la administración peñista. Sin embargo, a esta lista habrá de sumarse en breve el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, detenido en España y sobre quien pesan acusaciones de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un día tenía que pasar esto y hay que aclarar las cosas. Evidentemente Emilio
no se mandaba solo. Hay muchas cosas que no se han aclarado y que las aclararemos en su momento. ¿Quién mandaba a Emilio Lozoya? ¿Quién era jefe de Rosario Robles? ¿Quién es cliente de Juan Collado? El nexo es claro y el camino evidente, tanto que funcionarios de la 4T como el fiscal Hertz Manero y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, han reconocido públicamente que se investiga a Peña Nieto. Sin embargo, los golpes judiciales parecen contradecirse con la postura oficial. Bueno, no hay ninguna investigación abierta del Ejecutivo, del gobierno que represento, contra del expresidente Peña Nieto. No existe ninguna investigación. ¿Son las investigaciones en contra de Collado, Robles y Lozoya simples quinazos de AMLO, es decir, movimientos para mejorar la popularidad del presidente, o es que, con legitimidad política, López Obrador se está reservando una salida de emergencia? No cae Peña. ¿Pero te refieres a lo que no? ¿Tú crees que no cae Peña? No, porque tanto el fiscal como el abogado defensor, que es buen abogado, don Javier Cuello, es bueno, dice no se mandaba solo. Pues en efecto no se mandaba solo, pero yo sí creo que eso depende exclusivamente de las encuestas. No tiene nada que ver con la justicia ni nada. ¿Por qué? Porque si López Obrador necesita subir en las encuestas antes del 21, va a meter a Peña a la cárcel. Ahorita no necesita. Ahorita no lo necesita y por tanto no lo va a hacer. Como todo sistema político, el mexicano tiene reglas no escritas y una de ellas es que los expresidentes son intocables. ¿Terminará López Obrador con esta tradición llevando a Peña Nieto a la cárcel?